El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual la 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación en el Estado de Quintana Roo, licenciada Ana Isabel Vázquez Jiménez, para que gire sus instrucciones a todas las escuelas de nivel básico de la entidad, a fin de que incorporen en el homenaje del lunes 26 de noviembre de 2018 la lectura de un texto alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la incorporación permanente a través de la Ruta de Mejora Escolar de la Campaña Naranja en las escuelas de nivel básico. En el mundo de la discriminación y violencia ejercidas en contra de mujeres y niñas, constituye una de las más graves manifestaciones de violación a sus derechos humanos, que encuentra cobijo en la impunidad institucional, así como en el silencio y la estigmatización de las víctimas. Las estrategias de difusión de información sobre los derechos humanos de las mujeres y las diversas manifestaciones de violencia en su contra garantizan la visibilización social de esta problemática que afecta a poco más de la población mundial. Por ello, en el año 2009, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su entidad para el adelanto de las mujeres, ONU Mujeres, desarrolló e implementó la campaña Dino, Únete, estableciendo los días 25 de cada mes como Día Naranja. Asimismo, que alcanza mayor impacto en el mes de noviembre, cuando se conmemora el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. En el estado de Quintana Roo, el sector educativo es un actor fundamental para el fomento de una cultura de paz, igualdad y respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas. Por ello, la Escuela Secundaria General Carlos Fuentes, del municipio de Benito Juárez, ha incorporado en su ruta de mejora diversas actividades como pláticas de prevención de la violencia, juegos tradicionales mexicanos y elaboración de murales, que incorporan la perspectiva de género en las actividades del plantel los días 25 de cada mes y en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, han proyectado introducir en la programación del homenaje escolar del día lunes 26 de noviembre elementos alusivos a esta campaña naranja. De entre las escuelas, se destaca la lectura de un texto alusivo a la visibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito escolar. Para ello, el motivo de la presente proposición con punto de acuerdo está dirigida a sumar a todas las escuelas de nivel básico del Estado de Quintana Roo a esta significativa acción en favor del respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como incorporar de forma permanente la identificación, adopción y difusión de la campaña naranja en favor de la eliminación de la violencia en contra de estas. En ese sentido, por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable 15ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación en el Estado de Quintana Roo, licenciada Ana Isabel Vázquez Jiménez, para que gire sus instrucciones a todas las escuelas de nivel básico de la entidad, a fin de que incorporen en el homenaje del lunes 26 de noviembre de 2018 la lectura de un texto alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de integrar a las escuelas a las diversas actividades que se realizan durante los 16 días de activismo en la campaña naranja Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, instituida por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, mismo que deberá contener como tema central Pinta el mundo de naranja, escúchame también. Segundo, la honorable 15ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación en el Estado de Quintana Roo, licenciada Ana Isabel Vázquez Jiménez, para que gire sus instrucciones a todas las escuelas de nivel básico de la entidad, a fin de que incorporen en su ruta de mejora escolar la programación y calendarización de actividades alusivas a los derechos humanos de las mujeres, a implementarse como parte de la campaña naranja de Naciones Unidas los días 25 de cada mes. Tercero,
remitas el presente acuerdo a la Secretaria de Educación en el Estado de Quintana Roo, licenciada Ana Isabel Vázquez Jiménez, para su conocimiento y cumplimiento. Atentamente, diputada Adriana del Rosario Chancanul, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputado Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Es cuanto, diputado presidente.